Wherever there are indications, we are there. All over the world. Our plan is to find it, extract it, and sell it. But we're in a race against time. And we've already lost lots of opportunity. Because the government is accusing us of creating a monopoly. All they've gained by that is giving the English a head start. Our interests right now lie right here. Venezuela. Here's where the English are, and here's where we are. We need someone that can give us an advantage in Venezuela. You know, I got no experience with petroleum, right? You have a college degree, you're a lawyer. What we need is a legal understanding of the country, its affairs, social situation, its dealings. Our sources tell us that there's tremendous oil deposit in that country. What about the government? All the power lies in the hand of one man, General Juan Vicente Gomez. You know this guy? You know this Gomez? No, but we know he's a peculiar, odd man. His decision-making is done very mysteriously. But he does what he has to do and gets it done without fail. He rules with an iron hand. He acts like a peasant. Even with all the power he has, he looks favorably in our presence there. If you can win him over, we'll have the country in our pocket. Understand? The way to go about that is to make direct contact with him. We feel that's the way to go. You do speak Spanish, don't you, Joe? Very well. I grew up on a farm in Texas. I learned it right from the mouth of my friends, the children, the farm boys. Come listen to these sounds. Listen to these sounds, Joe. The sounds of a city that's thriving. Follow these sounds. Sounds of motors running. Motors that run on petroleum. Every time a motor starts, we make money. So tell me, soldier, what's your answer? ¡Esclavos! ¡Esclavos! ¡Esto es lo que somos! ¡Esclavos! 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 ¡Tanto trabajar como animales para vivir en la miseria! ¡Esclavos!
sí, Isabel. Nos vamos a ir. ¡Regrésense! Aquí tienen trabajo seguro. Tienen trabajo seguro por muchos años. ¡Regrésense! No se dan cuenta que es un engaño. Allá se van a morir de hambre. ¡Regrésense! Yo le traté mal a usted, Benito. ¿Yo acaso le incumplí, le fui injusto con su familia, con usted? Yo lo engañé. Entonces, ¿por qué se van? Nosotros, la gente de campo, la tierra nos dice cosas. Cosas que usted no escucha. Ahí la tiene. Toda. 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 Pa' usted nomás. Pero, ¿por qué lo suelta? Ellos son de aquí, no se van. Los míos se van conmigo.
¿Qué pasó? ¿Te duele? Rafael, tu abuelo se está muriendo. Manuel no quiere que diga nada. Ya tú sabes lo rencoroso que es. Pero el viejo está muy mal. Está en la casita del cerro. Quiere que vayas a verlo. ¿Dónde vas tú, gran carajo? Tengo que ver a mi abuelo. Se está muriendo. ¡Ay, ni me pides permiso! Rafito, hijo, qué bueno que viniste. Y qué malo que me encuentres en este estado. ¿Qué le pasa, abuelo? ¿No quiere comer algo? ¿Quiere un café? No, no, no. Lo que quiero es que me ayudes a bajar a la playa para ver el mar otra vez. Dios no nos hizo para vivir en la miseria. ¡Somos responsables de nuestro destino! ¡Tenemos que forjárnoslos! ¡Trabajar! Tienes que trabajar, hijo. Tienes que viajar mucho. Hijo, quiero dejarte algo de lo poco que me quedó. Pero tienes que jurarme que lo vas a utilizar solamente en eso. ¿En qué vas a irte? Anda a la casa. Anda, y busca ya en la maleta. ¡Anda! Espera. Que me lo bendiga, hijo. ¡Anda! Viejo pa irresponsable. Ni siquiera habló conmigo, que soy su propio hijo. Dice Amanda que su papá descubrió todo.
que la tiene encerrada y no la deja salir. Su papá está ahí esperándote con un machete para cortarte en pedacitos. ¡Cálmese, señor Raimundo! ¡Cálmese! ¡Cálmese, señor Raimundo! ¡Yo le puedo explicar! ¿Qué me vas a explicar, desgraciado? Tú lo que me quieres es sacar a la muchacha. Pero primero me vas a tener que matar. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Vete tú solo, mi amor! ¡Vete tú solo! Yo me voy después. Te lo prometo. ¡Te lo prometo! Perdóname. No hay nada que perdonar. Regresa, hijo. Regresa. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Adiós, Rafit. Que tenga buen viaje, hijo. Y ahí te quedas, hasta que se te quite de la cabeza esa idea loca de irte tras ese vagabundo. Colombia avistó Venezuela en su tercer viaje en 1498. Por primera vez veía tierra firme americana. Y al divisarla, el almirante creyó haber encontrado el paraíso terrenal. Colón se refirió a esta nueva tierra como un enamorado puede describir el encuentro con su amada. En esta tierra bendita ha hallado el clima más benigno. Sus tierras y sus árboles son muy verdes y tan hermosos como un abril en los jardines de Valencia. Esta gente son de muy linda estatura y muchos traían piezas de oro bajo el pescuezo y algunos atados a los brazos algunas perlas. Estas son grandes pruebas de que este es el paraíso terrenal. Expresión bárbara del barroco, amigo Nereo. Muchas veces, al escuchar tu punteo, evoco el sonido del clavecín. Parece que reventaron al individuo. Lo presionamos hasta el límite, como usted nos dijo. Era duro. ¿Cuántas veces lo colgaron?
3 veces, mi capitán. ¿Y soltó algo? Un apellido. Ministro. Tenemos de nombre al jefe. General Pimentel. ¿Está seguro? Silva lo confesó antes de morir. ¿Y el resto de los complotados? Están presos. Pero el jefe está aquí, en la fiesta. General, ¿no irá usted a retirarse antes de la comida? No, no. No, claro que no, señor ministro. Buscaba una copa. Por lo que viene, general, creo que habrá algunas sorpresas antes de la comida. No, aquí no. Aquí no pueden ver. Acompáñenos, el ministro está esperando. Acompáñenos. Quieto. Siéntese, general. Siéntese. Usted es el invitado más importante de esta reunión.
primera vez en la ciudad? Sí. Es primera vez que visito el país. ¿Así? He notado que el clima es mucho bueno. Sí, sobre todo en Caracas. Hay otras zonas mucho más calurosas, pero sin duda nuestra ciudad posee un clima muy benigno. También yo he notado que la gente es mucho afectuosa. ¿Es la palabra? Mucho más que la gente en mi país. ¿Ah, sí? Sí. Aquí se besan y abrazan constantemente. Sí, por lo general. Eso sucede cuando las personas son muy cercanas. O cuando ellos se quieren mucho. Sí. No tiene de malo en quererse. No hay nada de malo. No, por supuesto. Yo también opino lo mismo. Sobre todo cuando el tercero en discordia no se entere. ¿Qué dicen? ¿Qué quiere decir? Decir nada. Nada. Solo que me gustaría que usted fuese mi cicerone y me llevara a conocer el resto de la ciudad. ¿La ciudad? Sí. La ciudad y su gente afectuosa. Eso pasó hace 4 años, ministro. Estábamos en plena guerra y el embajador quiso hacerme algunas consultas. Sobre nuestra neutralidad en la guerra, ¿no es así? Hablamos de eso y de muchas otras cosas. Del apoyo del presidente Gómez a las nuevas exploraciones en búsqueda de nuevos yacimientos. ¡Cállese, Pimentel! ¡Cállese! ¿Usted cree que soy estúpido? La victoria era aún incierta. Debíamos prepararnos para cualquier cosa. Entiendo su preocupación. Su país enfrentaba una difícil situación. Pero lo que quiero aclarar ahora no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo que quieren decirnos entonces? Este ha sido uno de sus mejores amigos durante años. En este país, nada es lo que parece. ¿Cierto, señor embajador? ¡Mírelo! Mírelo bien, porque quizás sea la última vez que lo vea. Este traidor, este desgraciado, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Es cierto que nos preocupaba la neutralidad durante la guerra. Pero eso ya pasó.
Le aseguro que jamás propusimos ningún complot. Embajador, yo sé que ustedes ven a nuestro país como un lugar bárbaro de montoneras y sedición. Y tienen razón al pensar así. Solo quiero convencerlos de que eso va a cambiar. Nos ha costado mucho esfuerzo, pero una vez restablecido el orden, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que nadie lo subvierta. Sabemos lo importante que son la tranquilidad y la paz para los inversionistas extranjeros. Permiso. Todo está listo en el comedor. Solo esperan por los señores para comenzar. Creo que es hora de comer. Señores, su atención, por favor. El señor Christopher Richardson, embajador británico en nuestro país, quiere hacer un anuncio que seguramente interesará a todos ustedes. Embajador. Ante todo, quiero agradecer por la invitación, Mr. Carrillo. Lo que quiero anunciarles reviste una gran importancia y revela la confianza de los inversionistas de mi país en esta gran nación y su gobierno. La Royal Petroleum Company, como todos ustedes saben, es nuestra compañía. Excelente ese golpe teatral de desenmascarar a Pimentel delante de Richardson. ¿Cuándo te enteraste que él era el jefe de la conspiración? Pimentel no es el jefe. El jefe es el coronel Lucio Marín, pero se fugó por Colombia. Habíamos develado la conspiración, pero nos hacía falta lo más importante. Un culpable. ¿Entonces? Pimentel, si acaso, había asistido a unas pocas reuniones. Pero sabíamos de sus encuentros con Richardson durante la guerra. Queríamos enviar una señal, un mensaje claro a los ingleses de quién manda en el país. Así que aproveché que un preso lo delató y... Así que sacrificaste a uno de los mejores oficiales del ejército venezolano. Esos son los más peligrosos. Ha decidido, gracias a la anuencia presidencial, invertir 10 millones de dólares. Y ahora dime si no valió la pena. En las áreas otorgadas en concesión a Mr. Carrillo. En este país, te lo he dicho muchas veces, nada es lo que parece. Todos somos instrumentos de alguien, aunque no seamos conscientes de ello. Hoy fue Pimentel. Mañana podría ser yo. O quizás... Ha 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 ha
ayuda. Es un honor, señor presidente. No pensábamos que usted... Ya. ¿Está aquí el señor Ryder? Sí, mi general. Tratado bien. No me puedo quejar, mi general. Venga a verme a Maracay. Lo espero la semana que viene. ¿Eres tú? Sí. Voy a abrir la ventana. Te traje ropa y unos zapatos de la mamá de Luisa. ¡Uy,
Amanda, esta ropa es feísima, no te va a gustar nada. Es ropa de vieja. Mire, cállese la boca, muchacha. Le dije que me sostuviera la ropa, no que la sacara del atado. Quédese quieta. Ya, cállese. Una cosa, no le diga a nadie nunca que yo la ayudé a escapar. ¿Estamos? Se lo prometo. Cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación. Suerte. No se preocupe, mija. La Virgen del Valle nos protege. Carajo, ñero. Está bien muerto. ¿Pero qué es esto? Hey. Baje, sí. Te digo que esta mujer no va a traer problemas. Haz lo que tengas que hacer y mátala. Quieta, que es quieta. ¡Quédese quieta! ¿De dónde sacó eso? No se esté moviendo. Oye.
¡Son garrapatas! Están matando a estos pobres animales. ¿Garrapata del señor? Yo soy experto en ellas. Venga, pues. En Texas teníamos el mismo problema. Yo sé cómo curarlas. Puedo ayudar, señor. General, esperando sol, general. Sí, sí, aquí, aquí. Abuelo, abuelo, ¿te puedo contar algo? ¿Qué pasó? Hoy fue a clases. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Y presenté un examen. ¿Y cuánto sacó? Me fue bien. ¡Qué bueno! ¿Y su hermana? Está en casa. General, ¿por qué la dejó? Quiero usar este momento para hablar de la misión que se me encomendó. Pues vamos. General. Sir? General? The only thing I've learned up until now is that the general loves horses. It would probably have been better to stay in Caracas, doing what everybody else does. Flatter him, indulge him, and then hire someone local as a frontman. If nothing happens soon, I'll return to Caracas. I assure you I've done everything possible here. Elba, take a cable for Joe. Under no circumstances, move from where you are. No one has gotten as close as you have. I can promise you that you're very close to what we're looking for. Have a little patience, Joe. Have a little patience, my friend. Gomez is just testing you. Buenos días, señor Ryder. Buenos días, señor. Qué bueno que no se fue. Si esperó tanto, es porque quiere decirme algo muy importante. Sí, señor. Nosotros, New Jersey Petroleum Company. ¡Ya! Ahorres explicaciones. Sé que ustedes quieren explorar. Me interesa que un país como el suyo haga inversiones en Venezuela. ¿Y en qué zona está interesado su compañía? Señor, nosotros estamos mucho interesados en esta zona, señor. No son tontos ustedes. Ese lugar parece interesarle a muchos. Secretario, venga.
escribo una carta de recomendación de mi parte al señor Ryder, dirigida al ministro de Fomento. Ha demostrado usted varias aptitudes que admiro. Ha sido paciente, ha tenido constancia y no ha hablado demasiado. Esta última, sobre todo, es la virtud de los grandes negociantes. Muchas gracias, señor. ¿Fue usted soldado? Sí, señor. Pero justo entré en batalla al final de la guerra. ¿Y le parece poco? ¿Está usted vivo? Fue una gran carnicería. Se me asignó una misión, mi general. Y he hecho lo humanamente posible para cumplirle. A veces eso no basta. A veces hay que actuar un poco más que humanamente. Acá al comienzo, en vez de señor Ryder, ponga más bien mi estimado amigo, el señor Ryder. Muchas gracias, señor. Después de entrar en combate y salir con vida, ¿no ha tenido alguna vez la sensación de permanecer en este mundo para hacer algo importante? Espero que le vaya bien. Y si tiene algún problema, no dude en venir a verme. No dude usted, señor. No dude. Así será. Un hombre muy astuto, ¿cierto? Astuto, sí. Un poco cruel. Pero sin duda va a ser un hombre inmensamente rico. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Él dice que debajo del suelo de este país hay un tesoro que muy pocos se imaginan, pero que él ve. Y lo dice con tanta convicción que es muy difícil no creerle. ¿Y qué va a pasar con respecto a nosotros? ¿Nosotros? ¿Quieres decir entre tú y yo? Nah. Lo digo con respecto a la compañía a la cual represento. Oh. Sabes que Antonio está con los ingleses, pero Gómez quiere meterlo a ustedes en el juego. Así que seguramente encontraré alguna manera de favorecerlos. ¿Seguro de eso? Por supuesto que sí. Antonio me lo confesó. Ustedes le van a dar grandes concesiones. Y mañana lo vas a ver.
Adelante. Se preguntará usted el porqué de la presencia del señor Carrillo en esta reunión. La Royal Petroleum posee una concesión en la zona que a su compañía le interesa. Esa concesión está a punto de expirar. Sin embargo, el contrato se renueva automáticamente a menos que alguno de los firmantes decida ponerle fin. Es deseo del Benemérito que, en interés de su solicitud, la Royal Petroleum acuerde con su compañía explorar la zona de La Rosa. El resto del área queda en nuestras manos. Explorar en Venezuela es costosísimo. La infraestructura disponible es muy endeble, o sencillamente no existe. Es una inversión colosal. Perforar o establecer nuevas poblaciones, o se trata, pues, de fundar un nuevo país. Pues, debo consultarlo con mis superiores, señor. Le informo que esa es la voluntad del presidente, quien estaría muy complacido si las compañías llegan a un acuerdo. Bien. Esperamos su respuesta en breve. Muchas gracias, señor. Eres una perra. Perra divino. No sé cómo pude casarme contigo. Eres una perra. Te he revolcado con media cara a casa. Puta descarada, perversa. Eres una perra. Te me traicionaste con el maldito gringo. Esta misma noche te me vas de mi casa. ¡No quiero verte nunca más en mi vida! ¡Maldito! ¡Eres un hijo de puta! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡La verdad que me pasa contigo! No soporto verte un minuto más en mi vida. ¡Mira! ¡No quiero verte nunca más en mi vida! Te amo tanto. Tanto. Lo que has hecho es algo muy grave, Antonio. Yo no entiendo cómo un hombre como tú... ¡No pude más! Tenía que ponerle fin a todo eso. Pero no así, Antonio. No así. ¿Te imaginas? Este puede ser el fin de mi carrera. ¡Te imaginas el escándalo!
¿Y qué quieres que yo haga? Sácame de esta, por favor. Por favor. Sácame de esta. Yo sé que tú puedes hacerlo. Pero te va a salir bien caro, Antonio. Te daré lo que sea. No me importa. Sácame de esta. Thank you.
creo que no voy a poder llegar. No puedo más. Thank you.
Estos pantanos son un infierno y hemos perdido hombres por la malaria y las serpientes. Pero ustedes saben cómo es este negocio. Ok. Es verdad que en los alrededores hay menes por doquier y que uno no puede dar un paso fuera del campamento sin quedarse pegado en esa mierda de asfalto derretido. Pero hasta ahora son solo indicios. No creo que debamos perder aún la esperanza. No hasta tener la seguridad de que no está ahí. No debemos arriesgar otro fracaso como en Falcón. Yo estoy seguro de que el petróleo está aquí debajo de nosotros. No podemos fracasar en nuestro primer intento acá. Seguiremos en esos terrenos hasta haber explorado cada metro. ¿Ok? Bien, nosotros regresamos al trabajo. También debemos resolver cuanto antes el problema del atracadero. No podemos seguir pagándole tanto arriendo a Narciso Ferrer. Bien. Que diga cuánto quiere, entonces. No es tan sencillo, Joe. Ese hombre es un arriero semianalfabeta. Bueno, entonces, hagámoslo en otro lugar. Nos costaría tres veces más. Hay cosa que el hombre ame más que el dinero. Aquí ya le han dicho, amo en tu puesto ya. Ruy canche, charu de canche, guararat canche, hico canche, acá hico, acá guararat canche tapanicat cosa. ¿Qué es lo que dice? Pregunta cómo quiere que lo mate. A cuchillo, a machete. A fusil, a garrote, o que lo ahorque. Un tiro limpio. Distancia. Sin testigos. Esto. Usted pague y no pregunte. Se acerca el día de mi patrón San Benito. Voy a hacer un sancocho con un toque de tambor en su honor. Bueno, Benito, vamos a comer pues. ¡Así es que Julio! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!
Ese hijo es mío. ¿Qué dice usted, Rafael? Yo vine a buscarlo. Pero si usted no me quiere, entonces yo veré qué hago. Nada no fallará. Muy pronto estaremos cargando petróleo. Cheers. Solo debemos redistribuir algunas cosas en el trabajo y despedir algunos obreros, pero no debería haber problema, right? No. Sobrevivido es para hacer algo por nosotros mismos. ¡Piensen, carajo! ¡Piensen! ¿O es que acaso quieren que lo perdamos todo? Cuerda de hombres burros y tapados. ¡Suelten esas armas! ¡Suéltenlas! Thank you.
Tome, señor Cobre, por favor. Buenas. ¿Y esto? Para ayudarme, señor Raider. Usted sabe que después de la reducción me quedé sin sustento. Sí, pero ¿de dónde sacaste esto? Tengo entendido que ya nadie siembra por acá. Mañas. Mañas, señor Raider. Mire, ¿cómo es esta? Está grandota. Rafael, yo no sé quién es, te digo que voy a tener. Lisa, lo engañé. Tú no lo engañaste, mi amor. Relájate. Tú no tienes culpa, relájate, mi amor, anda. Petróleo, una ilusión. Yo nunca lo he visto salir de la tierra. He visto otras cosas, la cosecha, los frutos del trabajo, los hijos de la tierra. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Adiós, Benito. Benito. Mira, Benito, mírame, por favor. Adiós. Isabel. No, no, Benito, no. Ahí la tiene toda.
casa mía, castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Unprecedented milestone, perhaps, in the evolution of the world's petroleum industry, that the rich potential which may exist in Venezuela might just equal one half of the production of all our wells worldwide. It would be a great injustice not to recognize the importance in this achievement of the perseverance, the personal effort put into the strategic objectives of this company by someone who you all know. And in the name of the Royal Petroleum Company, to construct, establish, maintain, and foment works whose function is to distill and refine petroleum oils and to prepare distinct products for the purpose of sale, and will include to purchase, rent, or take possession of any necessary lands, and prepare those lands with the purpose of constructing buildings for cultivation, for paving over, draining, building roads, paths, railways, dikes, docks, embankments, bridges,
viaducts, aqueducts, canals, tanks, pools, dams, radio stations, telegraphs, telephones, gasworks, hotels.